Y es una final para los dos equipos. A nosotros nos jugamos mucho, como bien dice, para dejar prácticamente sentenciada ya nuestro pase a playoff, para estar muy cerquita de esa sexta plaza. Antonio Vadillo i el seu ajudant Martín López han passat un bon grapat d'hores davant l'ordinador aquests dies. Volen disseccionar al detall les virtuts i els defectes del Pozo. Per al cos tècnic del Palma, el vídeo és fonamental. Gràcies a la seva ajuda, l'equip va superar el conjunt murcià als quarts de final de la passada Copa d'Espanya. Va contribuir al marcatge del croat Marinovic. Donde sale muy bien para su lado derecho, y nosotros vimos bastantes acciones cortadas, solamente de 4 segundos, 5 segundos cada acción, donde el jugador, cómo actuaba él a nivel de posición corporal para hacer ese regate, esa situación. El jugador inconscientemente ya lo tenía automatizado, interiorizado de haberlo visto, de haberlo hablado. Ellos mismos reconocían que cuando se enfrentaban a él, de momento hacían, ya le cerraban el lado derecho. Entonces dificultaban la habilidad que tenía este jugador, ¿no? En este caso. La victòria a la Copa va fer que l'equip rompés la barrera del quart i també la psicològica existent als enfrontaments contra el conjunt murcià, l'autèntica bèstia negra del Palma fins ara. Sí, porque creo que llevábamos 8 o 9 temporadas que no se le ganaba al Pozo de Murcia. Entonces eran muchas temporadas, ¿no? Y más un equipo como nosotros. Pues la verdad que sí, ¿no? Y ahora que el enfrentamiento de Copa fue hace poco, pues la verdad que quiera o no, siempre hay un poquito más de optimismo en este aspecto. Després del partit contra el Pozo en quedaran 2 per acabar la fase regular. El Palma vol liquidar-la com a 6è classificat i en les piles carregades per al play-off.